Hola, Lorenzo y Guillén. Hola. Hola. Se te escucha. Guillén, si quieres apagas la cámara para ahorrar internet. Okay. Good morning, everyone. Sorry, but I don't have a good connection, so for the reasons I'm going to present things without listening. So, good morning, who is watching us in this part of the world? Good evening and good afternoon for everyone. Sorry, sorry again. I have been some problem with the connection. So I'm going to present and then I'm going to introduce my colleague Lorenzo. So today we are starting our third section of the project of Inteligencia Colectiva Cuba. And it's honor for us receiving here some good colleagues going to present and create a debate about mobility. In the first moment of the event, we're going to have a lecture by Ernesto Orozca, and it's a pleasure for us. And pleasure for me as Rosa with us to explain their visions from their experience from the work in Cuba, but also in other area. His different project research.
Bueno, I'm going to, sorry, I'm going to continue as we're having a bit of technical difficulties. Nothing, as Guyen was saying, this is the third session of the seminars we're hosting with the University of Havana La Cujay, with the TU University and with the Freie University, both in Berlin. Throughout these different sessions, we're exploring different topics, mainly mobility, resilience, emergency, and habitability. So today, as the other sessions have had in format, we will be hosting a first lecture of longer length with an invite that, as Guyen was mentioning, Ernesto Roza, who will do a brief pass through an area of investigation he's been working on for many years called Architecture of Necessity. And then we will have three other panel with three other interventions by Consol Llupia, Maria Cabrera, and Brian Chester. Each will be talking about different topics in relation to mobility, and not mobility understood only as a medium of transport, but as the circulation of materials, of information, and how things move in a specific urban or social context. So starting with Ernesto. Ernesto is an artist, designer, and author from Havana, but currently based in Saint-Étienne, where he's a professor at the School of Art and Design there, while simultaneously acting as the curator of the local Biennale of Design. He's a graduate of Havana's Superior Institute of Design, and his practice is geared to highlighting and critically understanding man-object interactions and the role that these collective engagements with material culture have in the making of communities. He has written several books on popular creativity, as expressed in Tool Objects and the Urban Environment, in which his theories he names Technological Disobedience and Architecture of Necessity, which, as I was mentioning, it will be the topic he will be talking about today. He uses the term of Architecture of Necessity with double meaning. On one hand, it can be read as a more descriptive, straightforward term, almost a value, as an austere mechanism, and on the other hand, as a metaphor, a term that, as he explains, initiates an architecture that is the self-diagram. And that's how he imagines like architecture should be, that where the image becomes structural and programmatic. It's a factual connection between needs, materials, and technology, urban regulations, and social conditions. His general practice is grounded on this community research, and he develops methods as well as different channels of dissemination that follow the vernacular practice and economic logics of his subject objects. For us in Inteligencias Colectivas, it's a pleasure that he's here with us today, as we've been following his work, as they overlap a lot with what our network of work does, and they overlap in many different terms. So it's someone we've been following for many years, and we're very happy that he's here today with us, and in particular speaking as well to students of La Cujay in Havana. Then after in the panel, we'll have Consol Llupia, who she's an artist from Barcelona, licensed in fine arts from the University of Barcelona. Her work takes the question of contextual permeability, and she takes her practice in like a porous dialogue with experiences she goes encountering in her day-to-day life. So she builds these relationships that are very direct and immediate. With an intuitive interest in biopolitics, her work takes and adopts different forms and different areas of investigations. In one of the several places Consol has worked and researched was Havana. There she encountered the paquete as a surface and infrastructure of the distribution of information in a context without generally, in those times at least, access to the internet. So we thought it would be interesting to bring a point of view of someone that had not been socialized with this phenomenon throughout her entire life, and put this perspective in contrast to like the more homogenized or standardized forms of internet access and access to the information it offers. Following Consol, we'll have Maria Cabrera Ruz. She's a psychologist and sociologist.
She studies the impact of fashion and domestic material culture on regime stability and legitimization, especially in like the Caribbean during the Cold War years. She's the author of Cuba Material, which will be the project she will be talking about today, a virtual archive of Cuban material culture from the Cold War era. This project won her the New Challenge Award for Social Innovation and has led her to co-curate several exhibitions regarding the Cuban material culture. She's currently a visiting scholar at the Center for Latin American and Caribbean Studies at NYU. And finally, Brian Chester, he's representing the project Bicicletear La Habana. Bicicletear La Habana is a monthly event held by cyclists in Havana where they gather in order to just cycle. So it's a sort of combinatory of sports and activism through these gatherings that have been taking place since 2015, if I'm not mistaken. They have an objective of deconstructing the myth of bicycle as only a medium of transport or of necessity, almost as a sign of poverty, as they write in their website. And while deconstructing other stereotypes around the use of bicycle, they also generate, when they get together, a human mass on the road. So they occupy a space, generating a safer space for them, for cyclists, but at the same time, generating a conscience to motor car drivers that bicycles need and have the right to use the road. This collective practice dwells over principles of sustainability, such as the reduction of sound and air pollution. And while being a minority throughout these gatherings, which continue expanding, they're being able to vindicate the bicycle as a safe space and projecting it as a future transport use in Havana, where the transport situation is already delicate. So nothing with that. I think we can give way to Ernesto. Nothing. See you all now. Okay. The first things I would like to say to explain why I'm deciding to speak in Spanish, not in English, because I think I'm Cuban. We are talking about Cuba, and we have students in Cuba listen to this conversation, and it's important for me to produce content in Spanish that could be translated in English later for you or for I don't know somebody. Both language, and this is important because for many years we are writing and talking about Cuba in French, in English, but nobody's producing translation or keeping this memory in Spanish. Then I'm sorry, I will do my presentation in Spanish. I don't have any problem to respond question to you in English. I can do it without any problem, but for me it's better to do it because I think we need to produce content in Spanish. We need to do it. Okay, then I will. Yes, I was in my. Sorry, in Spanish. Hice un acto de magia, desaparecí. Cometí un error con el dedo y apreté donde no era. ¿Me escuchan bien, no? Ok. Yo tengo una pequeña introducción que escribí. Tengo un PowerPoint que voy a mostrar en la pantalla. Voy a compartir la pantalla ahora. Y algunas de las cosas que había incluido en esta pequeña introducción tiene que ver con la historia personal, biográfica mía. Yo creo que los elementos de mi biografía que voy a introducir ahora explican un poco cuál es mi práctica, qué es lo que hago, qué me interesa hacer hoy. Y entonces voy a repetir a lo mejor algunos elementos de los que Lorenzo mencionó en relación a dónde trabajo, qué tipo de práctica realizo, pero son necesarios para mí para organizar el pensamiento alrededor de mi propia producción. Déjame compartir.
¿Ustedes pueden verla? Bueno, porque yo solamente veo la pantalla. Sí. Y... Ok, perfecto, gracias. ¿Es decir, que ven PowerPoint o no? ¿Qué ven ustedes? Vemos tu pantalla. Bueno, entonces yo tendría que hacer así para que ustedes vean el PowerPoint. Ven ahora. Ahora sí, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación a Lorenzo y a Inteligencias Colectivas por esta oportunidad. Para mí es un gusto grande. Conozco su trabajo también desde hace muchos años y ya les comenté en algún momento sobre esto. He escogido el título Arquitectura de la Necesidad porque es un concepto que me permite hablar de la arquitectura transformada de La Habana y de otras producciones desarrolladas durante la crisis económica de los años 90, y al mismo tiempo me permite o me ayuda a ofrecer algunas pistas sobre las metodologías que utilizo y sobre mi práctica en general. Actualmente trabajo como profesor, como director del programa de tercer ciclo de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Saint-Étienne y como director de la revista Simut, que es una publicación bianual creada desde hace 30 años por los estudiantes de esta escuela. Azimut es un referente en Francia en cuanto a este tipo de publicaciones sobre investigación de diseño. Y también este año soy o trabajo, pero como curador de una de las secciones, no muy grande, una sección pequeña de la Bienal de Diseño de Saint-Étienne, que se inaugura a finales de abril. Yo estudié en Cuba, estudié realización en diseño gráfico. Es decir, no es diseño gráfico propiamente, es una persona o un profesional que se dedica a realizar las ideas del diseñador de arte o el director de arte o el diseñador gráfico. Y después estudié en la universidad, estudié en la Escuela Superior de Diseño de La Habana, estudié diseño industrial, el diseño de mobiliario, diseño de interiores, de objetos pequeños y cosas así. Viví en La Habana, en el barrio de Lauton, hasta el año 2007, que emigré hacia los Estados Unidos. En Miami trabajé por 14 años, siempre de manera independiente, aunque desarrollé proyectos con muchas instituciones y personas. Con Jim Moreno escribí un libro sobre la ciudad de Miami, titulado Maison Moiré. Después les voy a mostrar una imagen del libro. El libro contiene 7 ensayos y algunos de ellos han sido previamente publicados en Influx Journal y en algunos de los tabloides que he publicado con Jim anteriormente también, que les voy a mostrar después. Como les decía, traigo a colación estos elementos biográficos porque están relacionados a mi entendimiento de la práctica que he desarrollado. No tengo interés en establecer los límites de mis actividades. La descripción más cercana a lo que me interesa hacer es el modelo propuesto por David Graeber en este libro. Para describir lo que debería ser el rol del intelectual radical hoy y que él nombra etnografía anarquista, y lo voy a citar. Dice, cuando se realiza una etnografía, se observa lo que la gente hace, tratando de extraer la lógica simbólica, moral o pragmática que subyace a sus acciones. Se intenta encontrar el sentido de los hábitos y de las acciones de un grupo, un sentido del que el grupo muchas veces no es completamente consciente. Un rol evidente del intelectual radical es precisamente ese, observar a aquellos que están creando alternativas viables, intentar anticipar cuáles pueden ser las enormes implicaciones de lo que ya se está haciendo y devolver esas ideas no como prescripciones, sino como contribuciones, posibilidades, como regalos. Ese es el fin de la cita. Y yo siempre les explico a los estudiantes míos acá y en otros lugares, en otros contextos, cómo yo pasé de ser un diseñador a ser un diseñador investigador. Y como yo creo que la práctica de la investigación de diseño pudiera ser descrita de la forma en que Graeber describe la etnografía anarquista, ¿no? Quizás he explicado otras veces en otros contextos, pero voy a repetirlo aquí. Yo he reconocido muchas veces la importancia de mi suegra, que era una maestra normalista de origen campesino, en mi conversión de pasar de ser un diseñador a ser un diseñador investigador o radical, o algo cercano al modelo propuesto por Graeber. Cuando me gradué de la Escuela de Diseño de La Habana en el 93, yo quería ser un diseñador radical. Me inspiraban Archisum, Superstudio, Global Tools, Soxa, Mendini, digamos, los radicales italianos de alguna manera, y creía que podía encontrar un lenguaje propio, una fuerza local capaz de supurar una manera de diseñar. Yo pretendía crear formas y espacios que respondieran a nuestras propias necesidades, recursos y especiales condiciones insulares. En aquellos años aceptaba la idea
y posibilidad de un desarrollo, o al menos de la superación de lo que llamamos subdesarrollo, y creí en el rol del diseño para este propósito. Yo me sentaba en mi mesa de trabajo todas las mañanas, dibujaba para explorar nuevas maneras de locales, entre comillas, de conectar el brazo de la silla al respaldo, las patas al asiento, como si fueran infinitas estas posibilidades estructurales, y sin moverme de la mesa, sin moverme de la silla, yo bajaba de peso. Los alimentos escaseaban en la casa y solo podía dibujar durante el día, y en la noche no teníamos, porque en la noche no teníamos electricidad. En el lapso de unos meses, nuestra vida cambió radicalmente. Un día mi suegra entró en el espacio donde yo estaba dibujando y llevaba en la mano un ventilador órbita soviético roto. Ella lo puso sobre la mesa, angustiada, y comenzó a desarmar, a separar las partes del ventilador para arreglar o para encontrar el problema. De momento, eso fue un solo momento, que yo recuerdo en mi vida por siempre, porque tiene una gran implicación en mi práctica hoy. Entendí que mi práctica de diseño estaba completamente fracturada. Por un lado, yo pretendía formular un diseño que respondiera a las necesidades en contexto cultural y material, y por otro, me negaba a aceptar el drama presente de ese contexto. Me incorporé y con ella me puse a reparar el ventilador. Comprendí ese día que muchas de las tareas que realizábamos en la casa para la sobrevivencia de la familia y la recuperación de una vida digna eran actos radicales de diseño, y entendí que mi suegra era una diseñadora radical situada, y me propuse seguir de alguna manera su ejemplo, ¿no? Yo comencé a registrar lo que hacíamos en casa. Mis dibujos devinieron un medio, dejé de dibujar objetos radicales o que yo pensaba que eran objetos radicales, y mis dibujos devinieron un medio de registro. No tenía una cámara fotográfica en esa época. Casi todos mis registros de esa época son anotaciones textuales, escritas o dibujos. Y decidí evitar continuar con desarrollando una práctica esquizoide o fracturada, digamos, ¿no? No tenía ningún sentido que yo me pasara las mañanas tratando de dibujar muebles que no iba a poder nunca producir en Cuba y que, por otro lado, cuando me paraba a la mesa participaba de las tareas de sobrevivencia de la familia. Estas segundas actividades casi nunca las consideraba actividades de diseño. Por ejemplo, en el año 91 hice un banco para los encuentros de la familia. Tengo una imagen por aquí que les muestro. Hice un banco en la azotea de la casa, después lo movíamos hacia la terraza, hacia otras partes, para los encuentros familiares, pero no fue hasta finales de los 90 que decidí considerarlo como un trabajo de diseño y lo nombré en ese momento banco provisional. Después hice muchas otras versiones de ese objeto, que son algunas de las que están en las fotos también, en la imagen, para otros espacios. Y para mí fue un objeto, digamos, un parteaguas en mi producción. Con este objeto aprendí, en primer lugar, que las ideas no tenían que ser solo mías, que esa misma solución de asiento colectivo invadía toda la ciudad, en todas partes podías encontrarla. Y como diseñador había sido entrenado de alguna manera para proponer ideas creativas, únicas, en oposición a las nociones de plagio y copia. La idea de fusilar o de copiar o de plagiar en la Escuela de Diseño de La Habana era un estigma, es decir, no se vigilaba, la gente no creía que había que producir algo nuevo siempre, ¿no? Ser un innovador y formal, a nivel formal. Y este objeto de alguna manera me permitió superar el mito del diseñador autor, y a través de este objeto y de otros muchos que hice en los años 90 me liberé de ese impulso, ¿no? ¿Qué proponía este objeto y muchos otros que los cubanos hicimos en esos años? Desde mi perspectiva, estos objetos son objetos de la necesidad. Diagraman la relación del individuo con sus necesidades y con los recursos intelectuales, materiales, técnicos y legales que posee. Entendí que los cubanos estábamos avergonzados de esta producción. Teníamos una cierta vergüenza cuando empezaba a conversar con las personas en la calle. Muchas veces la gente trataba de no responder como autor en relación al objeto. Decían, no sé, eso estaba ahí cuando yo llegué. O simplemente tenían vergüenza del objeto y me decían, no, es provisional, es un objeto temporal, yo voy a tener el objeto verdadero pronto. Y sin embargo, cuando yo hablaba con ellos, por ejemplo, sobre inventos, sobre creatividad, sobre temas que para mí eran interesantes y eran importantes, entonces la conversación se extendía y, por supuesto, me invitaban a la casa y yo podía entonces registrar otros objetos y otros inventos, ¿no? Sí, la primera postura es rechazar el objeto, considerar el objeto un objeto feo, un objeto mal resuelto, un objeto provisional. Utilizan la coartada de lo provisional para liberarse de la responsabilidad por el objeto.
Pero por otro lado, cuando hablas sobre invención, creatividad o astucia, entonces la conversación se hace interesante, te invitan a la casa y sienten un orgullo a veces por ser responsables de esa astucia o de esa solución. Las instituciones del país con las que yo me relacionaba en esa época también preferían empujar la conversación sobre la producción material de la crisis como un problema de gusto. Mucha gente me invitaba, por ejemplo, en la Escuela de Diseño me invitaban a dar charlas sobre el quiche, es decir, en relación a esta producción, y yo, por supuesto, yo no estaba interesado en hablar sobre el quiche, yo estaba interesado en hablar sobre la necesidad, pero ellos preferían considerar esta producción de los 90 como una producción fea, de mal gusto, y nunca se discutía sobre los problemas reales, que eran los problemas sobre el valor que tiene la necesidad en esta producción. El estigma, yo creo que el estigma sobre la necesidad no solamente un problema de Cuba, es decir, nosotros, la cultura occidental en general, ¿no? La necesidad ha sido estigmatizada sistemáticamente en la cultura occidental. Creo que tengo el statement por aquí en inglés, una versión de ese statement. Si necesitas, eres considerado débil. Si expresas tus demandas, eres considerado vulgar de alguna manera. Pero esto no es nuevo, esto ya Góngora lo decía en 1601, tenía unos versos que me parecen vigentes hoy. Decía: no hay persona que hablar deje al necesitado en plaza. Todo el mundo le es mordaza, aunque él por señas se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad, ¿verdad? Pero Góngora, al final del verso, ya introduce un concepto que, una doble lectura de este problema, que a mí me interesa, me parece importante, cuando él dice que tiene cara de hereje, por supuesto, hereje a desobediencia, de muchas cosas, pero tiene fe la necesidad, ¿no? El necesitado tiene fe. Para mí ese momento paradójico es importante y uno puede, yo creo, que rastrear ese entendimiento en la historia de la filosofía como un momento de vínculo dialéctico entre necesidad y libertad, que puede ser recorrido a través de Spinoza, de Hegel, de Engels. Yo creo que eso es lo que ocurre con el objeto. Cuando tú entiendes lo que tú necesitas, cuando tú comprendes que tienes, cuál es tu necesidad, ese momento de entendimiento breve, instantáneo, momentáneo, es un momento de libertad. Es un momento que tú entiendes y que eres libre y que entiendes además que no vas a ser libre, porque la necesidad, por supuesto, está en contra, ¿no? La relación es dialéctica, no es una relación directa, digamos. Entonces, para terminar con esta parte sobre el tipo de práctica que me interesa como diseñador, artista, escritor, investigador, lo que sea que hago, está basada en el entendimiento de nuestras necesidades y en el principio de que no es imprescindible para mí tener ideas nuevas. Hay una frase de Macedonio Fernández en su libro Museo de la Novela de la Eterna que dice: es indudable que las cosas no comienzan o no comienzan cuando se les inventa. Bueno, voy a hacer una introducción rápida. Cuando yo les decía que hacía una charla sobre arquitectura de necesidad, en general voy a hablar de arquitectura, pero voy a hablar de muchos otros elementos producidos por los cubanos durante los años 90. Es decir, o sea, cuando digo arquitectura de necesidad, me voy a acercar más ahora a uno de los dos sentidos que Lorenzo explicó al principio. Por un lado, como él decía, es una frase, un término directo, sin retórica, que alude a una arquitectura precaria que responde a la necesidad. Pero por otro lado, la casa puede ser entendida como un diagrama que pone en relación al individuo con sus necesidades y con todos los recursos que él tiene, legales, económicos, productivos, etc., ¿no? Entonces yo voy a acercarme más a esa idea de la arquitectura de la necesidad para hablar sobre necesidad, para introducir ese concepto y introducir otras ideas en relación a la producción popular cubana de los años 90. Con los ecos de la caída del muro de Berlín en el 89 resonaron en la América ecuatorial, para anunciar otro gran colapso. La economía cubana, estrechamente vinculada a la de los países de Europa del Este, al grado de ser considerada un satélite ideológico soviético, mostraría a principios del decenio de los 90 los primeros indicios de una grave depresión económica. En los 4 años siguientes, Cuba perdió más del 80% de sus importaciones, casi todas ellas procedentes de intercambios económicos con el ya desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME. Fidel Castro declaró el estado de emergencia nacional e instituyó el período especial en tiempo de paz. La red comercial de la isla desapareció, el país no tenía combustible para el transporte o el servicio eléctrico, la industria nacional se paralizó debido a la falta de energía, materias primas, mercados,
y los cubanos vimos cómo nuestro entorno doméstico se deterioraba rápidamente. La economía de la isla, hasta ese entonces estatizada y centralizada, colapsó para fragmentarse en la unidad más pequeña posible, que era el hogar cubano. Ante la inmovilidad del gobierno, la familia asumió la responsabilidad de su subsistencia y albañiles, músicos, médicos, atletas, obreros se enfrentaron con creatividad y escasos recursos y medios a la crisis económica y social más profunda de la historia de la nación. Tres factores, en mi opinión, tres factores dieron forma a esta producción familiar de los años 90. En primer lugar, Cuba tenía miles de graduados en ingenierías, arquitectura, disciplinas técnicas en general, de todas las ramas de la ciencia y la tecnología, y esta masa de profesionales se generó por el acceso gratuito durante más de tres décadas de educación media y superior. Un segundo rasgo general era la existencia, es decir, toda esta producción, en mi opinión, está afectada por estos tres rasgos. El primero es el que les comenté antes, el acceso masivo y la gran masa de profesionales con conocimientos técnicos que había en el país. Un segundo rasgo general sería la existencia en Cuba de productos y medios materiales muy estandarizados debido al intercambio con los países socialistas de Europa del Este. La industria cubana era insuficiente y poco diversificada en sus producciones. Casi todos teníamos los mismos objetos y si los conocimientos técnicos y de uso eran comunes, también lo fueron las limitaciones y las roturas. Y este hecho disparó la producción familiar de piezas de repuesto y la reparación de vino a una institución. Los envases provenientes de los intercambios comerciales con el CAME se emplearon para fabricar lámparas de queroseno y otros artefactos. Las soluciones cursaron el camino del estándar. Si alguien hallaba una solución con uno de estos objetos devenidos materias primas, todos podían copiarlo. El tercer factor que caracterizó esta producción fue la manera masiva en que la crisis afectó a la población cubana. Solo la cúpula a nivel gubernamental tenía una vida completamente distinta, pero casi un 90%, más del 90% de la población vivía en pésimas condiciones en cualquier lugar del país, no solamente no había ya ni división por barrios. Y sin distinción de origen social, profesión o género, todos los individuos estaban expuestos a las mismas necesidades y limitaciones. Este hecho distinguió a esta producción, en mi opinión, este hecho es esencial para distinguir esta producción cubana de la crisis de otras producciones en América Latina, donde sería impensable, por ejemplo, encontrar un doctor en medicina fabricando un ventilador con un motor de una lavadora soviética. La entrada de conocimientos heterodoxos otorgó un peculiar carácter a los objetos cubanos del periodo especial. Yo tengo por acá, pudiera contar un poco de dónde viene el impulso en los años, a principios de los años 60, cuando salen del país cientos de profesionales que trabajaban en las industrias para los dueños norteamericanos o extranjeros en el país. Los ingenieros y los técnicos viajaron hacia otros países, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, para continuar en sus empleos. Y las fábricas quedaron sin la presencia de estas figuras que tenían un conocimiento técnico sobre las industrias. Por lo tanto, se hizo necesario que otras personas asumieran estos trabajos. Lo que ocurrió fue un fenómeno espontáneo. Los obreros empezaron a organizarse entre ellos, empezaron a reunirse entre ellos para poner las fábricas a trabajar de nuevo, porque al final era la forma de sustento de la familia. Y el Estado aprovecha el impulso de esa organización espontánea de obreros que empiezan a encontrar soluciones para reparar determinadas máquinas para que se mantengan funcionando. Y el Che Guevara, en ese momento ministro de Industrias, organiza un evento a nivel nacional en el cual le pide a los obreros, le dice, bueno, si ya sabes reparar algo así, como si ya sabes reparar, si ya sabes arreglar esta maquinaria, ¿por qué no tratas de inventar tu propia maquinaria? ¿No? De la frase famosa de Ernesto Guevara ocurre en ese momento, en el año 61, y no existe mucho contenido sobre este momento, sobre lo que estaba pensando realmente este individuo cuando expresa estas ideas. Yo siempre tengo la impresión de que, o prefiero pensar, que no estaba pidiéndole al individuo, estoy tratando de pensar de manera coherente con el impulso de lo que estaba ocurriendo en ese momento, no le está pidiendo al individuo que invente una máquina, que la patente y que saques beneficios económicos o capitalice el invento. Él está pidiendo al obrero que invente una máquina, por lo tanto invente nuevas relaciones de producción y nuevas relaciones sociales también, ¿no? Si yo prefiero seguir el impulso utópico de que se pudo haber inventado una sociedad distinta a la que tenemos hoy incluso, y
que no, pero no existe, no existe realmente mucha información sobre este planteamiento. Y de forma paralela, muchos otros profesionales cubanos intelectuales, como Félix Beltrán, por ejemplo, se sumaron a la producción de gráficas de para comunicar ideas esenciales en una economía de crisis como la que tenía Cuba en los años 60. Félix trabajó insistentemente y desarrolló elementos comunicativos para incentivar a la población el ahorro de energía, de petróleo, de electricidad, de diferentes recursos. Lo hizo de una manera magistral, de una manera sintética, muy, muy coherente con el discurso que estaba tratando de transmitir. Y hay una producción muy grande en esos años, por mediación de Félix y de otras personas, sobre este tipo de... Esto no puede ser considerado, si no lo veo como un tipo de gráfica, digamos, no propagandística, sino que tiene un fin didáctico, pedagógico, para comunicar... ideas que siguen siendo esenciales hoy en todas partes del mundo, importantes todavía hoy, del ahorro y el consumo de energía, donde quiera que estemos. Es decir, hay un momento muy importante en la historia, es decir, esto ocurre a principios de los años 60 y en los años 90, con la crisis económica que se produce tras la desaparición del bloque soviético y de países de Europa del Este, en el año cuando... Aún cuando el gobierno sabía que esta crisis estaba en camino, Fidel Castro estaba anunciando la crisis continuamente y muchas veces le dijo a las personas, guarden lo que tienen porque no van a tener más nada, es decir, lo dijo directamente muchas veces. En el año 91, el ejército y la Federación de Mujeres Cubanas se unen para proveer para crear una publicación que tuviera un conjunto de recetas, de soluciones para responder a determinados problemáticas en la vivienda en la ciudad en general, y decidieron publicar este libro. Se llama El Libro de la Familia. Fue distribuido internamente entre los militares lo llevaban hacia los barrios, y en los barrios lo que se esperaba que los militares sirvieran como vectores para transmitir estas ideas a las personas en la población, su familia, los vecinos. Y en un periodo de un año aproximadamente, las personas empezaron a responder y a escribirle a este editorial enviándole sus propias ideas, sus propias soluciones. Y alguien en este editorial tuvo el buen tino de volver a compilar todo este material. Es decir, el primer libro, El Libro de la Familia, el contenido viene de revistas publicadas en América Latina en general, en México, sobre Popular Mechanics o publicaciones de esta índole que comunican ideas para reparar, para encontrar soluciones para producir alimentos, recetas de comida, cosas así. Por lo tanto, el primer libro, casi todo el contenido viene de otras publicaciones. El segundo libro, con nuestros propios esfuerzos, que fue creado por la población, son ideas de las personas que fueron desarrollando en sus espacios y transmitidas a este editorial, que compiló todos estos materiales, los organizó por categorías y los publicó con el mismo tamaño, es decir, no tiene una continuidad gráfica, digamos, entre una publicación y la otra, excepto en el formato, ¿no? Y fue distribuida por la misma casa editorial. Se puede decir que este libro, con nuestros propios esfuerzos, que hay un PDF online que se puede descargar, es realmente el primer registro que se hace sobre los inventos cubanos de los 90. Es la primera publicación que tiene ese registro, y ese registro está hecho no por un intelectual, no por un diseñador, por un antropólogo, está hecho por las personas, y los dibujos son de ellos, las recetas son de ellos, el vocabulario que se utiliza al interior, aun cuando hay un criterio editorial y hay un proceso de edición. Muchas veces las terminologías responden a determinadas zonas del país y a determinadas formas de nombrar las cosas. Es también muy interesante como un material en relación al lenguaje en momentos de crisis, ¿no? En los años 90, en un periodo de la misma manera que la vida nuestra cambió en menos de un año, toda la situación dentro del hogar fue drástica, el cambio fue radical. En la ciudad empezaron a aparecer soluciones creadas por las personas, de distintas soluciones. Básicamente las primeras cosas fueron actos de reparación, actos para sostener la vida de los objetos de alguna manera. Y posteriormente la gente fue cogiendo confianza y decidieron incursionar en campos que hasta ese momento la gente no había incursionado, como la producción industrial, por ejemplo, ¿no? Había hordas de familias colectando plástico por la ciudad, y otras personas se dedicaron a fabricar máquinas de inyección de plástico para producir juguetes, vajillas, elementos que hacían falta y que eran necesarios en el hogar, ¿no?
Hubo muchas personas creando, que decidieron innovar o trabajar en el campo de del transporte. Aparecieron los Rickin Billys, que es esta bicicleta que tiene un motor de un aparato de fumigación o de una bomba de agua. Es decir, había muchas soluciones distintas. Estos objetos eran, el Rickin Bill era un objeto ilegal, no se podía circular en la ciudad con él, pero esta gente circulaba en las calles interiores, no en las avenidas principales, pero se podía sentir el oído, el sonido en la ciudad de este artefacto. Aparecieron muchos en todas partes, y las tipologías, más bien si hay cambios tipológicos fuertes, tienen que ver con las provincias, ¿no? En distintas provincias la gente tenía una solución distinta para cada. Los ingenieros y los técnicos cubanos empezaron también a desarrollar muchos artefactos y cosas. Este aparato a la izquierda abajo es un recargador de baterías no recargables. Un amigo lo hizo porque su esposa es sorda y necesita reemplazar continuamente las baterías, sino el aparato, el device que utiliza para escuchar, produce un sonido muy molesto. Entonces y las baterías en Cuba eran imposibles de conseguirlas, entonces él decidió crear este artefacto que reanima casi como Frankenstein la batería por unos segundos y la pones en la pared. Es un objeto muy peligroso, pero puedes usar la batería por unos 20 días otra vez, ¿no? Cuando descubres este tipo de artefactos, descubres además como mucha gente en la ciudad estaba viviendo o haciendo dinero usando este tipo de trucos, ¿no? Es decir, te revendían baterías en la calle, tú pensabas que era una batería nueva, y simplemente cuando iba a los 20 días ya no funcionaba, y era porque te habían vendido una batería recargable. La casa fue, yo empecé registrando, documentando objetos, y de alguna manera empecé a interesarme por la forma en que estos objetos se relacionaban dentro del espacio doméstico, porque era muy fácil dividir la cultura material, los objetos de la cultura material, en los que pertenecían a la producción europea y americana antes del 59, los objetos socialistas, objetos religiosos, había como unos sectores muy, muy, muy bien, muy fáciles de determinar, y yo estaba muy interesado en qué pasaba con estas relaciones dentro del espacio. Entré dentro de la casa, empecé a indagar sobre los interiores domésticos, y en ese momento entendí que la casa, la vivienda, era el centro de todas las operaciones que estaban ocurriendo en el país, ¿no? Y ahí aparece mi interés en la arquitectura de la necesidad. Ernesto, disculpa, ¿podrías poner modo presentación para ver bien las fotos? Sí, disculpa. Arriba a la izquierda está en tu... ¿Aquí? No, al lado izquierdo. A ver, déjame... Arriba a la izquierda de tu... ¿Aquí? Sí. Ok. Así podemos ver bien las fotos. Ya, disculpa la interrupción. Ups. No. Espérate, voy hasta aquí. Ya, ok, gracias. No, por nada. No sé cómo quitar esto que está debajo. No importa. Ok, el artefacto que hablaba ahorita era a la izquierda, pero bueno, pudieron, se escucha bien, ¿no? Sí. Ok. Hay una gran diferencia entre reparar una silla, por ejemplo, y transformar una vivienda, ¿no? O invadir el espacio público con una vivienda, como está la imagen al centro debajo, ¿no? Es decir, esta persona necesitaba ampliar la vivienda y normalmente en Alamar lo que ocurre es que la gente que vive en la planta inferior amplían y los de arriba tienen que esperar que los de abajo amplíen para poder ampliar ellos, ¿no? Como se ve en esa misma fotografía, en el background pueden ver una ampliación hecha en los bajos. La persona que estaría arriba tendría que construir sobre ella. Y hubo un impulso muy grande en el año 96 el gobierno decide empezar a regular estas producciones, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Hay una producción enorme que ha transformado completamente el país, las personas ya han transformado las viviendas de una manera bastante radical y cuesta trabajo echar atrás toda esa producción. El Estado no tiene una estructura legal para controlar la producción y sobre todo para controlar la forma en que la gente está comercializando estos artefactos. Y utiliza el protocolo de las industrias locales, que era una organización que existía en ese momento para la venta de souvenirs, de objetos decorativos y souvenirs, y utiliza las tarifas y algunas de las modalidades de control de impuestos de industrias locales para tratar de controlar lo que ocurre, pero se puede decir que desde el año 93 hasta el año 96 aproximadamente, el Estado no solamente no tenía cómo controlar la producción, sino que muchas veces pidió, en el caso de la arquitectura ocurrió, el gobierno le pidió a las instituciones que controlaban las transformaciones de la vivienda en la ciudad
que removieran a los inspectores de la ciudad. Porque cada vez que había un conflicto entre un inspector y un individuo que había hecho un balcón, de pronto aquello podía terminar mal. Entonces se decidió por un momento liberar ese proceso, y en un periodo de 3-4 años la ciudad explosionó y se transformó completamente, ¿no? Es decir, aquí en la izquierda abajo hay un objeto que existía antes de los años 90, un objeto, es un rasurador, es una máquina de afeitar, y era producida o creada por niños en las escuelas. Yo lo hice cuando era un estudiante en una beca en Batabanó, en el sur de La Habana. Pero el objeto permite explicar muy bien el concepto de provisionalidad en relación a esta producción. Este niño, este individuo, lo que hace es que utiliza la máquina de afeitar en la mañana, después desarma el objeto y se lleva el objeto desarmado para la escuela, porque con esa misma cuchilla él saca o afila la punta de su lápiz cuando está en la clase, ¿no? Es decir, eran objetos que tenían una doble estructura que pueden ser descritos de manera distinta, ¿no? A mí me interesa mucho en relación a estos objetos la idea de los archivos, cómo yo guardo, cómo yo acumulo o cómo yo produzco los archivos, porque muchas veces yo desarmo los objetos cuando están guardados y solamente se muestran otra vez cuando, solamente se vuelven a articular cuando los voy a mostrar en alguna exposición, en alguna fotografía o algo así. Y siempre está el riesgo, y es algo que a mí me interesa mucho, de que está contaminado por mi mala memoria. Es decir, yo no estoy siempre articulando el objeto de la misma forma, y me interesa esa noción de archivo contaminado, de archivo afectado, de archivo que está adulterado por el archivista en este caso, ¿no? El objeto a la derecha abajo es un timbre de bicicleta, una no sé cómo llamarlo, una corneta de bicicleta o algo así. Que lo encontré en los años 90 también, a principios de los 90, en la calle Reina. Yo venía de la escuela de diseño y tenía mi bicicleta también, y escuché un sonido que me era muy familiar porque mi hijo acababa de nacer, y descubrí este hombre enorme encima de su bicicleta apretando este juguete de goma, que sonaba de una manera ridícula en el contexto urbano, por supuesto, pero que le permitía evitar los transeúntes. La bicicleta es uno de los objetos que entra en la isla en ese momento de una manera masiva. Se compraron a China un gran número de bicicletas, y personas que nunca en su vida habían montado una bicicleta decidieron montar en ese momento, o tuvieron que montar en los años 90. Por lo tanto, había personas traficando y moviéndose de un lado hacia otro de manera completamente inesperada siempre, y era muy peligroso andar en la ciudad. El objeto en la izquierda arriba es un calentador de agua, fabricado en la isla. El toma corriente o el plug está hecho de plástico inyectado, y es una idea de mecánica popular, no es una idea cubana. Es decir, es una cosa que siempre me gusta dejar claro. Muchas de estas ideas eran ideas que se podían encontrar en revistas americanas de mecánica. Había un gran gusto en Cuba, una gran afición por la cultura americana del invento, de la invención americana. Por lo tanto, la gente coleccionaba, todavía se pueden encontrar colecciones de estas publicaciones. Y era más sencillo para esta persona, si estaba haciendo además un objeto provisional, acercarse a utilizar un arquetipo de un objeto que ya existía y que funcionaba de una manera clara, y reusarlo o reutilizarlo en este momento, ¿no? El objeto a la extrema derecha arriba es una antena de televisión que inundó la isla en los años 90. En Camagüey había 8 o 9 por cada manzana. Es decir, yo nunca había visto tantas en un lugar como Camagüey. En los años 90 era el único pedazo de metal o cuerpo de metal que permitiera hacer funcionar la antena. Era un plato de un comedor obrero o estudiantil. Había cientos de miles por todo el país, todavía existen. Por lo tanto, las personas empezaron a utilizarlo sistemáticamente para hacer este tipo de objetos con diferentes soluciones formales, relaciones contra el viento. Yo creo que explica muy bien la masificación de la creación en Cuba. Y explica muy bien la idea de cómo una forma, cuando alguien aprende a utilizar una forma estándar, si todo el mundo la tiene, las ideas se expanden y se distribuyen por donde quiera, ¿no? Es decir, es una manera en que el vector o la estandarización tiene un impacto positivo en la cultura popular cuando la cultura popular está viviendo necesidad. Es decir, los estudiosos de la cultura popular siempre consideran el estándar un elemento negativo que mata la riqueza local. Pero por mi experiencia y por la experiencia de Cuba, yo sé que ocurre lo contrario. Es decir, cuando el individuo tiene determinado, comparte con otras personas determinados materiales y recursos, esas ideas se expanden de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, ¿no? Aquí hay un televisor soviético, Kring,
reparado por un cubano, es decir, el monitor, el display, es decir, él cambió la pantalla del televisor, puso ese pedazo de madera en los alrededores para adaptarlo al formato de la antigua pantalla. Es un display de una computadora Olivetti que entró en finales de los años 80. La lámpara que está al centro, y esto explica un poco lo que yo comentaba al principio sobre la participación de todas las capas de la población en el proceso. Es una gloria a la música cubana, es la primera persona en Cuba que se le entrega el premio a la excelencia a la enseñanza artística, es un percusionista importante de la Sinfónica Cubana, la Sinfónica Nacional, y fue el primer percusionista que ayuda a Ernesto Lecuona a introducir elementos de percusión afrocubana en la música sinfónica. Un día Aragú, que es el bisabuelo de mis hijos, me llama y me dice, Ernesto, tengo una lámpara para ustedes, y fui y la recogí, era este objeto, este artefacto, ¿no? Era un litro de leche cortado en el cuello y en la base, y adaptado a un mechero tradicional norteamericano, y la base es un envase de cerveza cubano. Bueno, la otra solución de la derecha, no hay ni que comentarla, era muy común encontrar este tipo de soluciones gráficas en toda la ciudad en ese momento, ¿no? Este objeto es un objeto híbrido que tiene un proceso industrial en la base. Este hombre decidió trabajar en un lugar donde había un suministro de botellas de Coca-Cola asociadas al turismo. Decidió que podía cortar la botella y diseñar o producir un elemento de base que permitiera que la botella se convirtiera en una copa, ¿no? Y lo encontré varias veces. Este hombre habitaba cerca, en Centro Habana, cerca del Parque de la Fraternidad, y registré su proceso durante varios años. Y tengo varias soluciones de base que él fue siguiendo, rediseñando, hasta que encontró esta final, que respondía a lo que él estaba necesitando. Comercializaba estas copas de alguna manera en algunos momentos del año, no siempre. En otras veces las comercializaba para el público general, pero normalmente lo que hacía era que producía para las personas que estaban montando bares o cafeterías en ese momento, ¿no? Es un objeto de diseño, digamos, muy, muy interesante para mí. Yo creo que tiene una aproximación de diseño, incluso desarrollada por una persona que no era un diseñador profesional, como se diría. Este es el vaso soviético Rayonka, que encontró en Cuba una versión irrompible realmente, porque los soviéticos decían que este vaso era irrompible, su origen está asociado a un deseo de producir un vaso que no se rompa, y realmente los cubanos lograron que no se rompa haciéndolo en plástico en este caso, ¿no? Hay una versión de este objeto cubano, por lo tanto los cubanos no solamente reciclaban los materiales que estaban en la ciudad, sino que muchas de las formas que estaban, que con las cuales los cubanos convivían, que pertenecían por ejemplo a la cultura material soviética o de Europa del Este, tuvieron una segunda vida a nivel de forma dentro de las producciones populares de los años 90, ¿no? Es decir, no es el único caso, hay muchos casos de este tipo, de vasos, de objetos que fueron reproducidos en plástico por artesanos o por creadores populares. Esta es una solución que yo encontré en dos partes distintas de Cuba. La primera vez fue en Santiago de Cuba, la había hecho una maestra y lo utilizaba en el patio con una botella de detergente para poner agua sobre las plantas del patio, ¿no? Cuando encontré el objeto, y me fascinó, me pareció la solución es una solución brillante, es una solución muy sencilla, con una botella ya logra producir esa asa, solamente cortando de esta manera, y entendí en ese momento que mi vecino había hecho algo similar, pero yo no reconocía la forma desde mi casa. Yo vivía en la azotea de un edificio, nosotros teníamos mi vecino debajo tenía un respiradero que se abría hacia la azotea mía, y yo podía ver el objeto que tenía en su patio, era un objeto para similar a este, y yo entendí en ese momento que mi vecino no tenía. Cuando regresé a La Habana de ese viaje, fui a casa de Medardo para comprobar el diseño, y las dos personas, en dos lugares distintos, habían encontrado la misma solución. Y esto es algo que también ocurre cuando hay cultura de material estandarizada y una cultura de material precaria o en crisis o con pocas soluciones. Las soluciones se reducen, y las personas empiezan a mirar la realidad de una manera mucho más objetiva. Hay una especie de frecuencia, digamos, moral, ¿no? Hay una frecuencia donde solamente ves lo útil, lo que es inútil en ese momento no te interesa, y cuando estás buscando una solución solamente prestas atención a las cualidades físicas de los objetos. Es decir, todos los aspectos retóricos de los objetos no son importantes, solamente las cualidades físicas de los objetos tienen un valor dentro de esa solución. Hay muchas soluciones para todo, para la vivienda, para aparatos eléctricos,
Después la gente invadió el espacio urbano y empezaron a crear soluciones para sentarse, conversar, tomar, jugar dominó. Es decir, hay una invasión del espacio público considerable. Y hay muchas soluciones de este tipo. Casi siempre los árboles están implicados o alguna otra estructura está implicada. Yo creo que alrededor del ventilador hay mucha producción popular cubana desde la crisis en lo adelante. Es un objeto vital dentro de la familia, dentro de la vida cubana. Las temperaturas en la isla son, sabemos, son extremas, y entonces el objeto funciona, tiene que funcionar todo el año. Y hay como una especie de relación sentimental compleja con este artefacto. Por años yo he registrado cientos de ventiladores, cientos de soluciones en diferentes momentos. Voy a comenzar con el ventilador que está a la derecha, porque explica un poco este concepto de objeto de la necesidad que yo he estado comentando hoy, y sobre esta idea, sobre la aproximación a la forma del objeto y no a lo que significa el objeto. Cuando a este hombre se le rompe la base de este ventilador, él recordó que había guardado por muchos años este teléfono en algún espacio de la casa, porque si se te rompe algo en Cuba, la tendencia es a guardarla, porque tú sabes que puedes usarlo. Aun cuando no puedas usarlo más como un teléfono, lo vas a usar como un material. Mi madre hacía lo mismo. Mi casa estaba ahí, las alacenas de mi madre estaban llenas de alambres, de pedazos de papel, de materiales, de bases, de cosas, porque ella siempre tenía la impresión de que le iba a hacer falta, ¿no? Cuando yo encontré este artefacto, lo encontré en Centro Habana, en el bulevar. Un zapatero lo utilizaba para... Un zapatero que tenía una tienda, que había, estaba con otros zapateros, trabajaba en una de las tiendas del bulevar, y tenía este ventilador puesto en la vitrina, pero lo tenía echando aire hacia adentro, hacia el interior, ¿no? Cuando le pregunté, me dijo, para precisar de qué estaba hablando, me dije, ¿me hablas del Mambí? Es decir, él menciona al artefacto como el Mambí. Lo considera un guerrillero, un objeto que ha sobrevivido una batalla, una contienda. Y entonces empiezo a conversar con él, y en ese momento yo entiendo esto, ¿no? Entiendo que este hombre se ha acercado a la base del teléfono. Sí, a mí me puede dar risa, cualquier persona que lo ve el objeto le parece humor. Un artista puede pensar que es un objeto dada, un objeto collage, un objeto complejo a nivel semántico, pero para este individuo la base del ventilador es similar a la base original del teléfono. Es un prisma de base cuadrada que le permite crear la estructura para soportar el ventilador otra vez, ¿no? Y el aspa que está en este objeto no pertenece a él. Este ventilador tenía un aspa normal de órbita, pero yo le puse un aspa que encontré en Holguín, fabricado por un creador popular de Holguín, que los hace con discos de LP, de vinilo, de música, y creó una forma, una pequeña máquina para cortar estos discos y producir la ondulación necesaria para que funcione, y funciona perfectamente, ¿no? El objeto del centro es un ventilador decorado por un amigo en Luyano, que no le gusta mucho los objetos racionales, y Rey hizo un collage, digamos, con vinilo. Casi toda su casa está cubierta de esta manera o con soluciones de esta índole. Y a la izquierda hay una especie de tótem, digamos, ¿no? Es un ventilador órbita soviético, pero hecho con espejos, por un creador también del cerro. Lo encontré en el año 2001, 2002 aproximadamente. El ventilador es un objeto que la gente repara continuamente, que la gente intenta sostener en la casa. Y las soluciones alrededor de otras partes del ventilador inundan la isla siempre, ¿no? Es decir, cuando entiendes que estas formas se están rehusando, la vas a encontrar en todas partes, ¿no? De diferentes maneras. Es decir, después que entiendes el código, que entiendes qué pasa con la estructura y reconoces el objeto, vas a encontrar que está distribuido por toda la ciudad. Estas son cestas de la caja protectora del ventilador, utilizada como cesta, como pantalla de lámpara, de distintas maneras, ¿no? Igual pasa con los pies de los ventiladores. Esto es una especie de placeholder, es como un objeto que se utiliza para guardar el espacio de parqueo en la ciudad. Entonces, si tú no quieres que alguien parquee en el lugar que tú habitualmente parqueas, pones un objeto en ese espacio, y ese objeto, la persona que está buscando un parqueo sabe que ese parqueo pertenece a otra persona, o simplemente no desea bajarse del carro, mover el artefacto y parquear. Entonces es muy común que te encuentres elementos así en la ciudad, no entiendas por qué están ahí, crees que es basura, que alguien lo ha puesto de basura, pero no, tiene un significado, y es un placeholder, es un espacio que está, un artefacto que está guardando el espacio de otro objeto en la ciudad. Los cubanos por muchos años se
se relacionaron de una manera dramática con este objeto, con la silla monoblock plasticera, la silla de resina que todo el mundo sabe en todas partes del mundo que se rompen en India, en Rusia, en Cuba, en Estados Unidos, en Francia, en todas partes. Son sillas que tienen que el imperativo, los imperativos fueron conservar una ligereza, determinados rasgos ergonómicos, un costo de producción, un precio de venta, y todas estas cosas sacrificaron la estructura del objeto. Se venden por millones en el planeta, es decir, es el objeto más la silla más comercializada en el mundo entero, que está contaminando todos los lugares, en todas partes. Los cubanos empezaron en los años 90 a relacionarse con este objeto porque el gobierno empezó a abrir espacios turísticos para bares y espacios para atender al turismo, y entró la lata de envase de aluminio para bebidas y entró la silla monobloc, ¿no? Inundaron la ciudad. En algún momento empezaron a acumularse por todas partes las sillas sin patas, las patas rotas, y también habían sillas de escuela rotas, y en algún momento empezaron como a unirse estos dos elementos, ¿no? Es decir, había un mecánico en la calle necesitaba, por ejemplo, tener un asiento para sentarse, de pronto se encontraba con los dos elementos botados, la estructura de metal de una silla de escuela, la estructura plástica, el cuerpo plástico de una silla rota, y las unía y producía un asiento momentáneo. Esto se produjo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Fue como si los dos planos se unieran, el plano de las sillas plásticas con el plano de las sillas de metal. En los últimos años la relación es completamente distinta. El costo de una silla en Cuba de este tipo es casi el salario de una persona. Por lo tanto, si compras el objeto y sabes que se va a romper, tu aproximación es corregir el diseño antes de que la silla se rompa, ¿no? Esto es una aproximación, digamos, se puede llamar una especie de diseño profiláctico, es un diseño o un acto de corrección de la silla. La gente no le importa cómo se ve, la gente prefiere conservar el objeto y utilizan diferentes medios para reforzar la estructura del objeto. Pensé que tenía una otra imagen puesta detrás con estas cosas, pero hay muchos objetos así, hay muchos espacios así, esto ocurre lo mismo. Es decir, si esta silla está en todas partes del mundo y en todas partes del mundo esta silla se rompe, esta silla se puede corregir en todas partes del mundo. Es decir, el objeto estándar abre una posibilidad de participación para la cultura popular y para otras ideas. Lo lógico sería que la silla no se rompiera, ¿no? Sería lo elemental. La reparación es uno de los procesos más dinámicos que hay en Cuba hoy. Hay una gran producción, producción de piezas de repuesto. Hay un grupo limitado de productos que vienen de diferentes lugares, de Corea, de China, de España, que el Estado importa, pero no hay una venta de piezas de repuesto, de piezas de recambio. Por lo tanto, se disparó un mercado, una especie de producción de piezas de repuesto y un mercado para estas piezas de repuesto. Las personas están, casi toda la tecnología y todas las ideas y la fuerza laboral popular que se utilizó para producir objetos en los 90 y a principios del 2000, está ahora en función de producir partes de piezas de repuesto. Esto es un reparador en la ciudad, en Centro Habana. Estos son algunos de los archivos que he ido recopilando en los últimos años sobre estas piezas de repuesto. Ahí puede encontrar piezas para objetos soviéticos, pero también para objetos coreanos, chinos. Es decir, va desde la Aurica y la Órbita hasta objetos como Samsung o Philips. Y esta producción tiene una gran demanda. No siempre las partes funcionan bien. Muchas veces estás comprando objetos que después no tienen una vida útil larga tampoco. Es decir, eso es lo que ocurre cuando casi toda esta producción es ilegal. Es muy difícil para las personas comercializar y producir estos objetos, por lo tanto, porque hay restricciones estatales para esto. Por lo tanto, no existen formas de control de esta producción, de ninguna manera. No hay diseñadores participando en esta producción, no hay creadores o personas, por ejemplo, en cargo de control ambiental, de control sanitario para estas producciones, ¿no? Yo le llamo a esto didáctica de la cuevita. Digamos que la cuevita es un mercado en Cuba, al interior de La Habana, actualmente no sé si está abierto, ¿no? Es decir, hace 2-3 años estaba abierto y se vendían muchas piezas de repuesto en este lugar, y empecé a notar que la gente utilizaba la pieza de repuesto para inscribir el nombre del objeto al cual responden. Por ejemplo, si estás vendiendo un coupling de una batidora Dytron, y en Cuba existen dos modelos de esta batidora, una grande y uno chico, la gente escribe Dytron chico o Dytron grande. Esto está hecho para
para que cualquiera que está buscando una pieza de repuesto llegue al mercado y en una caja llena de elementos oscuros, negros o plástico pueda encontrar rápidamente cuál es la marca a la que están buscando. Es una especie de didáctica de objeto de didáctica. Wait, espérese un momentico, déjame ver cómo salgo. ¿Quién me explica cómo salir de aquí? Bueno, escape, ok, ya salí. Voy a ir directo a arquitectura de la necesidad, si quieren. ¿Hay tiempo? ¿Tengo tiempo? Sí, algunos minutos, sí, Ernesto, por favor. Ok, voy rápido. Esta es una vivienda de Santa Habana, claro, ve que ocurre algo con la ventana y la columna, ¿no? La arquitectura transformada de La Habana es una arquitectura muy expresiva, es una arquitectura que habla mucho sobre los procesos interiores de la familia. En algún momento yo empecé a ver estas fachadas como proyecciones de las fuerzas internas de lo que estaba ocurriendo en la familia. Son edificaciones normalmente diagramáticas de lo que ocurre. Uno puede seguir determinados momentos en que esta persona tenía una relación económica, una posición económica más ventajosa que otra, porque puedes ver cambios de materiales. Por ejemplo, cuando la casa empieza a aumentar o a crecer en altitud, puedes ver una misma escalera, puede empezar de mármol y terminar con pedazos de madera rústico. La producción de los años 90 estaba completamente de vivienda, como ya les decía, fue completamente desregularizada. La gente transformó la casa rápidamente porque no hay producción no hay producción en Cuba por más de 50 años de producción de vivienda. Es muy escaso, muy precaria la producción de viviendas en Cuba. Por lo tanto, hay cuatro generaciones de familias viviendo en los mismos espacios. Y muchas veces estas transformaciones responden a atender esas necesidades, a creación de nuevos núcleos familiares dentro del hogar. Esto está en Marianao. A veces es difícil o es imposible reconocer el origen de la estructura, la estructura original del edificio, no es decir, no quedan rastros de la estructura, pero muchas veces uno puede reconocer un estilo, un determinado momento. Esto es una arquitectura estandarizada también, que fue producida en los años 30 en Cuba, en la época de las vacas, le llamaban la época de las vacas flacas. Es una arquitectura que normalmente tenía siete fachadas continuas en el barrio y un negocio en la esquina. Y estas fachadas eran estructuras muy bonitas desde afuera, con dos puertas normalmente, una puerta y una ventana. Y el baño era común, es decir, al final de estas cajas o de estas casas había un pasillo común que desembocaba y había un baño al final para todas las siete familias, ¿no? Es decir, fue una arquitectura que tenía una apariencia, una arquitectura falsa de los años 30 también, muy con decoraciones de elaboradas, básicamente muchas de ellas por dos catalanes que tenían una industria en Cuba de estos materiales decorativos para las fachadas. Y esta misma arquitectura en los años 90 sirve para la familia para ampliar, para producir modificaciones, porque todo el mundo entiende los códigos. Cuando una persona entiende en el barrio cómo puede transformar su casa, todos los demás pueden entenderlo, ¿no? Es muy común que encuentres ese tipo de secuencias de transformaciones con 2 metros de puntal, por ejemplo, una arquitectura que tenía normalmente 4 metros de puntal. Es la misma, mismo tipo de arquitectura, dividida a la mitad. En Cuba le llaman barbacoas, cuando eran de madera, creo, en este caso es concreto. Casi siempre hay como una especie de transición de la barbacoa de madera al espacio de transformación de concreto. Otra más. Este es el momento en que esto está pasando. Este es el momento en que la casa empieza a ser dividida y empieza a ser de alguna manera transformado, dividido en 2 núcleos familiares. Si normalmente hay regulaciones para controlar la forma en que se divide el hogar en Cuba, es decir, las personas no pueden simplemente dividir y decir, ahora tenemos 2 casas. Hay un proceso legal muy complejo que toma a veces muchos años, por lo tanto el estado transitorio de la vivienda muchas veces responde a esas regulaciones. La gente prefiere no terminar porque si termina antes del tiempo de haber hecho la división, debe pagar una multa por este proceso. Por lo tanto, muchas veces los procesos quedan interrumpidos o quedan paralizados en el tiempo, ¿no? Diferentes barrios, es decir, solamente estoy mostrando una secuencia de La Habana. La investigación que empezó en los años 90 incluye todo el país, no solamente La Habana. No todas las ciudades están transformadas de la misma manera, hay ciudades más transformadas que otras, depende de las regulaciones urbanas en el lugar.
muchos elementos implicados en esta, en toda esta producción, muchas ideas de cuestionar, por ejemplo, los límites del objeto, los límites de la arquitectura, no solamente de los edificios, pero también de los objetos, ¿no? Es decir, había un sentido para los cubanos en los 90, ¿no? Había como una especie de incomodidad con las limitaciones contextuales, por supuesto, políticas, sociales, económicas, pero había también como una especie de incomodidad con las limitaciones que tienen los objetos porque se rompen o porque no responden a todo de la manera más adecuada a lo que estamos haciendo. Y cuando yo he hablado, por ejemplo, sobre desobediencia tecnológica, me he referido a esto, ¿no? Hablo precisamente de esta necesidad de romper la identidad del objeto, de desarmar la identidad, que en otros contextos sería los aspectos que ayudan a crear valor, el valor del objeto. En la isla en ese momento de los 90, y todavía ocurre, ¿no? De alguna manera la gente confronta esa identidad, desarma el objeto y lo ve no solamente como un elemento, no lo ve como un objeto único, como una entidad, sino lo ve como un campo de recursos. El ventilador o el artefacto o lo que sea es un campo de posibilidades para producir otras cosas, ¿no? Es decir, hay muchas, sus soluciones nunca son analógicas, son de tipo material, físico, las cualidades. Ellos guardan pedazos de cosas, plásticos, superficies, relaciones, uniones, relaciones, soluciones técnicas, principios técnicos. Es decir, hay como una especie de desglose del objeto. Nosotros vemos un ventilador, ellos ven un montón de posibilidades. Y digo ellos, pero yo también viví en esas condiciones. Es decir, no solamente, creo que todos los cubanos hemos estado inmersos de alguna manera en este tipo de producción, ¿no? Por lo menos los que vivimos en los años 90. Por supuesto, siempre hay muchos elementos decorativos. Yo recuerdo que en los años 90, muchos de los conceptos que desarrollé, arquitectura de la necesidad o desobediencia tecnológica o objeto de la necesidad, muchos de estos conceptos fueron elaborados para tener conversaciones con personas que venían del diseño, de la cultura del diseño, o arquitectos, por ejemplo. Hablé mucho, discutí mucho con arquitectos en los años 90 y el principio del 2000 sobre estas producciones, sobre lo que yo creía, cuál era el valor de estas producciones. Y normalmente estas producciones eran catalogadas como quiche, fea, objeto de diseño pobre, es decir, había un montón de calificativos, y yo en algún momento solamente me enfoqué en encontrar soluciones que respondían a necesidades directamente, que eran objetos directos, sinceros, y no tenían decoración. En algún momento entendí que era un error, que la decoración tiene una función también ritual o de otra índole dentro del objeto, y empecé a registrar, pero yo quería evitar, yo muchos de los primeros registros míos no incluían objetos con decoración porque no quería que la conversación se empujara a un problema de gusto y ser yo que provocara ese giro en la conversación, ¿no? Me gustaba hablar sobre este objeto diagramático que explicaba las relaciones del individuo con la necesidad y su entendimiento, ese momento de iluminación o de entendimiento de cómo él estaba viviendo. Otra división. Aquí está la misma casa que mostré anteriormente, ya completamente dividida. Esto es algo que he hecho por muchos años, he ido registrando los mismos lugares, regreso a los mismos barrios, a los mismos edificios, y tengo secuencias de la misma casa transformada en un periodo de 20 años. O sea, diferentes momentos de la vivienda, en diferentes momentos. Este es alguien ocupando el espacio de un jardín en 10 de octubre y teniendo una pequeña habitación en ese espacio. Estas personas, bueno, esta es una de las casas que yo tengo registrada, está en mi primer libro que hice en el año 98, y después está, ese es el estado actual de esa vivienda. Entonces, a la mar también, vamos a ver la forma en que las personas extienden dentro hacia afuera del cuerpo del edificio. Esta es la foto que mostré ahorita. O sea, cada transformación de la vivienda implica nueva producción de instalaciones de agua, eléctrica, o sea, hay un conjunto de actividades extra que también transforman el edificio, la visualidad del edificio, no solamente el volumen exterior, o tienes que volver a reconectar todo, volver a producir toda la infraestructura. Bueno, creo que ya, déjame ver si puedo regresar aquí. Ya no, se fue la pantalla, ¿no?
Bueno, yo les comentaba ahorita sobre, este es el libro que escribí con Jim Moreno sobre Miami. Se llama La Casa Moray. Muchos de los textos que están aquí se pueden ser consultados en Influx, en inglés, en una versión en inglés, y es un conjunto de textos relacionados a cómo cubanos, haitianos, colombianos en Miami usan la ciudad en relación a las limitaciones también del contexto. Y es otra cultura, es otra producción, es otro sistema, pero la relación de individuos viviendo en necesidad, la relación con la cultura material es muy similar a la que ocurre dentro de la isla. Este es Rick and Billy, que es el libro que más se conoce, pero el primero fue este, que es objeto reinventado. El orden sería este, si primero hice, este es el libro que hice en los años 90, final de los 90, que viajaba por Cuba, y este es Rick and Billy, que fue producido por la Escuela de Diseño, y puedo enviarle después no los estoy vendiendo porque no se pueden comprar ya, así que no, solamente los estoy mostrando para que, es decir, la producción de libros para mí es importante en ese momento, no solamente era discutir con arquitectos, diseñadores, personas. Yo empecé a escribir en ese momento y a articular mis ideas para poder tener realmente posibilidades de tener conversaciones con personas que estaban preparados, que estaban entrenados dentro de un campo específico. Eso, ya. No sé si quieren hacer una pregunta o hablar más sobre algo más. Increíble, increíble. Gracias. O sea, si no os parece mal, Ernesto, si seguimos ahora con las otras tres presentaciones y luego al final recogemos la parte para preguntas. Perfectamente, me pasé 23 minutos, es posible. Hice esa barbaridad, perdón. Bueno, pero nosotros, bueno, también como tuvimos ese problema en la conexión al principio, como que por eso, bueno, también se dio más. Bueno, pido disculpas a los que vienen detrás, lo lamento mucho. Empezamos tarde, fue un poco problema de conexión. Bueno. Bueno, solo quiero aclarar que se pueden comunicar conmigo, puse el email al principio, es decir, a mí me interesa conversar, el que desee conversar sobre estos temas, podemos hacerlo en lo adelante, me pueden escribir, me interesa mucho, ¿ok? Ok. Lorenzo. Sí, nada. Bueno, ya seguimos ahora, si queréis, para no tener como que interrumpir más, pero seguimos ahora con el panel de movilidad y nada, empezaba con Sol. Vale, pues bien, bien. No sé cómo compartir la pantalla. Here, I think. Una pantalla. ¿Me pone presentar ahora? Espera, sí, use a second. A ver. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar porque I will go outside and came back because I think there is something that is not working. Vale. Okay. Bye, everybody. Quizás seguimos con María, quizás, Lorenzo. Vale, sí, María, si se sientes cómodo haciéndolo ahora, pero bueno, voy a avisarle a Consuelo aquí por teléfono para que tampoco, bueno, como se iba a entrar, para que tampoco la... Como prefieran ustedes. Bueno, le damos un minuto si nos importa, Consuelo, para no... Escuadra, mira, ya está aquí.
Ahora se te comparte la pantalla. Tu micrófono, Consol. Everybody can listen. Okay. El paquete, the package, the packet. Thank you to the team of inteligencias colectivas. I'm so happy to be here and join all of you guys. And well, like Lorenzo said, I was born in the 80s, and so I'm part of this generation live without internet and digital devices. So I still believe in telepathy links and other analogic sources and solutions. Between 2014 and to 2017, I was traveling back and forth between Barcelona and La Habana, and developing several art projects in both places. One of them is called Sharsha Sandes Net. It's created by Uriol Fondavila and was exposed in Art Santa Monica Museum of Barcelona. And well, my work there was a public mediator, making some activities, and the project in itself was. Yes, it's this definition here around. It's like redefining the place of the institution and of the artistic object itself, and including all the relationships involved. It's not only the artist, it's also the... Consol, ara mateix sí. Només veiem la teva entrada de mails i no veiem la teva presentació. Podries mirar a veure que comparteixis la presentació? Vale, i com es... Sí. Dejar de presentar, es que ¿y cómo puc fer això? Torna a sortir, torna a entrar i prova de que comparteixis el programa que estàs, que tens la presentació, sigui un PDF, sigui un InDesign, no sé. No sé. És internet. Compartiràs de l'internet? Sí, sí. Compartiré com la meva pantalla. Llavors hauràs de canviar potser la targeta dalt, no sé. Ara estàs al mail, prova de canviar una altra cosa. Tu la veus, la teva presentació? No la veig. Ja, lo que se ve ahora es tu Gmail. Tienes que seleccionar sí. La ventana que quieras presentar, las ventanas de internet que quieras presentar. ¿Y ahora mismo no se ve? ¿Ahora mismo? No, lo que se ve es el Gmail. El Gmail. Ay, es que no sé cómo se hace esto. Arriba tiene sí. Tienes que apretar otro tab. Otra ventana. Otra ventana. Arriba. Arriba. En el navegador. Arriba del todo. Y eso lo tengo que dejar de presentar. No, no tan arriba. No. solamente en tu internet. Tienes que apretar otra vez en tu navegador. Sí, pues yo de hecho estoy ahora en otra ventana. Igual la tengo que sacar de ahí y ponerla en otro lado. ¿Aquí ahora la veis? ¿No? ¿Se ve algo? No, solo vemos tu mail. Ve tu mail. Vaya hombre, no vais a ver aquí mis correos. Pero puede ser que tienes que compartirlo otra vez porque no sé cómo exacto funciona con Google Meeting, pero quizás se ha compartido solo una parte de esa ventana. No sé. Ahora se ve. Paraules per l'Arcadi. Ah, vale, venga. Pues, i aquí es veu? No? Espera, ah, vale, pues abans només es veu això. Vale, pues, vaig aquí. Sí, lo que vemos es eso, tu navegador,
y estamos viendo ahora mismo para aulas, para arcade. ¿Y ahora se ve? Ahora se ve. Ahora vemos un texto, Artur, Danto, Trait. Ahora vamos, Charles Alexander. Vale, vale, perfecto. Ok. Pues, pues es, that's why I was working for Uriel Fondavila in this exposition called Sharsha Net Zande in the Museum of Santa Monica, and it's about this, about the objects and relations with the redefine the place of the institution, and well, it's all about this collection and well, I think they have some links what we are topic that we are talking about. But whatever, one night in La Habana, I was in all this place, my friend, and we were watching a movie that just recently came out. And I was asking her how she got it, and she told me that she got it from a friend's El Paquete. And I was really like surprised. And I want to say it because this is something Western point of view, no? Like foreign point of view. In that time in La Habana, I'm talking in 2014, 2015, for everybody, it was really difficult and expensive to have internet, like in your phone, no? The connection. And in this time, you only receive internet services in certain places like parks and central areas, and with this kind of, no, you need to have your account, and you have to buy some target. There was a code you put in your phone, and I just to leave, and the signal and the speed of internet was not that great like we are used to if you are living outside of Cuba, like in Spain, for instance. And I used to live in Marianao with a friend that she was a nurse, and she was she had a short time of period of internet in her home, but I guess was not that usual, no? That's, and she was like super happy to have these possibilities. I keep going, and back in Barcelona, randomly, I was introduced to Elio Héctor López, and one of the people involved with the making the primitive package, el paquete, the most very beginning, and we had a talk, and Elio told me that el paquete starts as a meeting of gamers and friends for sharing data. So the most things that they were sharing was games, music that they received of friends, apps, software, and was something in between friends, no? In the most of the time. I want to show you Elios, that is a friend here now in his, well, in his, there. Okay, I keep going, I prefer. Okay, yeah. Okay, so I was making him a interview, and well, he was telling me that el paquete was put together around 2007, and it's a kind of a Google of the island. Some of you, I guess the people who we are here, you are really familiar with this paquete. And well, the paquete semanal is a, for my point of view, is like a viral phenomenon in Cuba. It works with many distribution networks and extended computers. And I mean, I hear in the Google, and I show you some pictures that I found in Google. No, it's like you put in Google paquete semanal, and you can find all this wonderful library of. Oh.
And well, in came back to the project that I was working for, that is Zandenet. We rented a folder during the time of August to December 2016, and I obtained information from the people who came to the exposition, to the museum, of different areas. So all the people who was coming to the museum, I was asking if they can send me material, and what they give me store in the Zandesnet folders and be part of El Paquete. And every Wednesday, the information that I will receive get uploaded to the Paquete. And this is one of the information that we get for the exposition. And well, about El Paquete, the people who knows is a 1 terabyte digital media collection, newly upgraded every week and circulates around the Cruisan Cuban country via in-person file sharing. And what he explains me more or less that it is the packet is copied in and distributed on portable drives to 100, like who is distributed in 1,000 and so on and so on. And it was delivered through a group of people who will take public buses to everywhere on the island. It's really interesting how it's the construction about this packet. And well, before to show you what is the packet, I want to share with you. I want to introduce you that there is a person that I think you should know about. It's a Cuban friend and an artist that is called Néstor Siré, and he's the person that is doing in-depth research and on El Paquete Semanal. I think you should check him out if you really want to know how is going on about the weekly package. I think it's a person that he is doing a really deep research. And I have the Paquete Semanal. You know, now is the moment that Homecore for the show to use the packet of 2016 from the last week of December of 2016, all this information that I have here. And it's let's take a look if you want. I think it's one of the part more interesting, I think, of this conversation that I can show. I don't know, and now I really don't know the way that this gonna show it. Now you see if somebody's watch this, is possible to see the packet or not really? You can see now what you can see right now is my question, because I'm a little confused what you can see. There is your browser is doing funky things with the we are not seeing anything. You don't see nothing. You cannot see like inside of the El Paquete right now? No, we are hanging still in your browser. We see like the page of your browser disappearing and this kind of freeze. Oh, and how can I? Okay, well, I can show. I would say cut the
the sharing of your screen and try to connect you again. Shuma, okay. Ernesto is showing you what we see. Okay, está sentando, deja de presentar. Share okay. Again, and maybe you go to your my computer, mi PC. Ah, mira, te sirva, perfect. Now, yes. Now you can see yes. Toshiba. Mm-hmm. Okay, perfect. Yeah. So Delta we are Vision, inside. Yes. We are inside of this. It's like a capsule of information. No, it's like a time capsule of information that we can, if we were in December 2016, we can find. No, and in that case, you can see. I think for sure many people know. No, and but for Eggins that we never saw something like that. It's really interesting all the folders that you can find, no? The trailers of 2016, the I don't know, the shows, the Latin shows. There is the most of the things that you can find here is entertainment. Also there are some announcements. Well, you can see, you can tell me, hey, come on, let's check this folder. If now is the time. There is sports, and when I said the sports is full of sports, of everything that you can imagine of sports. I don't know. Feel free to ask if you are interested to see some special folder. There is application, no? Application for Mac. I don't know, for Windows. It's kind of you never ending this information, because it's full of many things. Even there is commercial, Cuban commercial of magazines. I don't know. There is also this area that is the announcement, the clasificados, no? Rebolico and Popular, that is something that is really local. And well, you can find many options of compraventa, selling and buying, no? I don't know, if you are really interested in some folder, tell me right now. Something to add also is that actually there is still is keep going el paquete, and there is a web page called paquetedecuba.com that was working up until last year, as I check. And then you could check weekly updates and the content that is the packet every weekly, you know, and every week how it's sent. So before you go to the place that you can upload all this information, you can check what information you are interested in your home, no? If you have internet in your home. I don't know. If you guys are interested in some information here, well, this is the folder about this position that I was working, and well, here is full of things that many people was sending to me. There is artists, there is music, there is different things. And basically, yeah, well, there is another site that I think is pretty interesting, and well, I think it's pretty interesting, and you can find many information about Paquete. It's called Yucabyte. It's another website where you can find more information about, well, this connection things and internet and so on. And that's it, I think. If you wanna check or, well, ask was later, no? So that's it, I finish. I cannot listen. Thank you very much, Julia, yeah, sorry. Yeah. We then go to the next presentation, and then we do try, see if there is some time left.
at the end, I would say, for the, I'm sorry for the next ones to have to present, but please, if you could be kind of compact in your presentation, that we have time at the end for some questions or some feedback. Thanks. Consol, por favor, deja de compartir tu pantalla. Gracias. Okay. So, good morning, everybody. Thank you, Lorenzo, for your invitation. Are we speaking to English or Spanish? As you want. You can do it, Maria, you can do it as you want. As you want. Okay, I'll speak in English. I mean, Orosa convinced me that it was being, there's going to be people in Cuba listening to us. I think it's better to speak in Spanish, but I agree with you to talk in English. So my project is Cuba Material, and I created this project in 2012. And I think that biography, my personal biography, is also important because my project is slightly related with Orosa, but with Orosa's project, but it's also different. In 2012, I began to do research on my dissertation on material, domestic material culture and fashion in Cuba. And I wanted to know the meanings and the politics of the mass consumer goods that Cubans bought during the 60s, 70s, and the 80s. That's a period of Sovietization and of Cuban culture and politics, and the period in which the Cuban state socialist regime was actually more, I would say, pure, the idea of socialism, less contaminated by, you know, capitalism, material culture, by the dollarization of the economy that happened in the 90s, by the economic crisis of the 90s. So this was a period more homosexuality, material culture, and politics as well. At that point in 2012, I want to know what people thought, what objects meant for Cubans in that those past eras, and I didn't know how to get that information. We researchers, especially Cuban researchers who work outside of Cuba, have no access to most of the archive that the Cuban government has in the island. So that was banned for me as a researcher that had not a permit and authorization to go to do research on Cuban archive. I didn't know how to get that information. So it just occurred, my very good friends of mine had blogs. That was a period in which the Cuban blogosphere was developing. It was having a blog in 2012 was almost everybody had one. And I decided, as my friends, you have a blog, why don't you open a blog and then you get information? So that's how this project emerge. This is the origin. But so I began to post. This is So let me share the screen. So now you see my screen? Yes. Perfect. So this is the principal, this was not the original design, this was not the original page. I began with a Blogspot platform, and then I have a friend who works for a digital company, he's a Cuban as well, and he works in Mexico, and he offered to host my page in his company. So now my host is in Mexico, and he didn't charge me a penny for doing the maintenance and the hosting of Cuba Material. So I migrated to this platform. So this is the last page actually of Cuba Material, and the idea was, I'm going to bring you to the last one. So the first entries, the idea was to post an image of an object and ask people what that object meant to them.
This was my original idea. It didn't work like that because at the beginning, yes, my friends said, oh, yes, this is this and this is that. But eventually people got tired of commenting on the objects I posted online. But by then it had already transformed from a methodological instrument into something different and better, I think. It had already transformed into a digital collection and archive of Cuban material culture. And because I had friends who had well-known blogs at that time or who work in digital magazines and projects that of visitors, my blog, I was lucky enough to have my blog known among the Cuban community. So by that time, people began to go to Cuban material to look at objects, to satisfy some nostalgia, but also to get information on specific objects and specific things that were used, that were consumed, in the period that I worked, 60s, 70s, and 80s. So initially I took a picture of the object and then got rid of the object. But very soon I realized that I shouldn't trash or throw away the object, and that I began. So this is a working project. Initially began as a methodological instrument, then it mutated into a digital archive and collection, and now it is a digital archive and collection and a physical collection of objects, a digital collection of the material culture of Cuban socialism. That's how I call it, and how this is how I define it. And my goal in the future is to have a museum that in which I can exhibit, as in many capitals in Eastern Europe and in Russia, and even here in the United States, in California, there is a Wende Museum that collects and showcases the material culture of Eastern Europe during the socialist era. My goal is to have a museum of Cuban material culture, socialist material culture, because none of these museums that exist, not even the Wende Museum here, has a collection on Cuba. And although the Cuban material culture and the collection I have has many objects that are the same that were used in Eastern Europe, for instance, the fan that Orosa showed, the washing machines, TV sets, radios. There are many other objects that are that were produced in Cuba or that were transformed in Cuba. So I'm going to show you. These are some of the objects. I have packaging. I have appliances, furniture, clothing. Advertisement and memorabilia, etc. So this is a work that it was created by me for a personal academic purpose, but I think now it's a collective work because I receive a lot of donations. Orosa is one of the donors of my collection as well. And you know, many people I know, many friends have donated objects and memorabilia, but also people I don't know. I have received packages from France when I did in 2015 an exhibition on the material culture of Cuban childhood, and I received donations from people I didn't know who sent me either, you know, small pieces of paper, but also objects and clothing as well. This project, the birth of Cuban material was not a theoretical, it didn't emerge as a theoretical project, although the objects exhibited and collected here have been used in several academic and projects. Myself have used, for instance, I'm going to show you here, I've written, this is a donation I received of the original
of the original bill notes that were circulated in 1961 when the Cuban government did a monetary reform. And so because I had, I was able to theorize the meaning, practical meaning, but also visual and representational meanings that this monetary reform supposed. I want to talk about another implication or impact of this collection. I use most of these subjects in my own classes. I teach and I do research right now on the politics of fashion under Cuban socialism, and many of these subjects are also used as props in my classes, but also as objects from sources of information for my own research. I don't know if I have time to show you. For instance, there are objects that are ephemeral and that survive all these years because this is a box of cream cheese, and that object in particular survived because it contained other objects. So otherwise it would have been thrown away. There are also objects like these postcards that are like windows into personal stories. This was a postcard that was sent from the United States by a Cuban exile in 1970 to a relative in Cuba. And you know, it's written in, it's a postcard. So you have access also to personal stories and to a war. It's like a time capsule, these kind of objects. There are also objects that speak of nationalism, has a very nationalistic aesthetic and a very elaborate design. And not, my formation is not in design or art, but I more or less have classified the objects of the collection. They convey three main narratives: nationalism, modernization and progress, and egalitarianism. So this is one example of nationalism conveyed through the material culture. This is a long play on Cuban, I don't know how to say villancicos in English, but anyway, Cuban Christmas carol. This, for instance, is a shirt that was distributed to workers free of charge. Actually, the brand name is Safra, like it means sugar harvest, and it was a shirt that was given to the workers who went to cut sugar cane voluntarily. There are other objects like this. This one will be an exponent of egalitarianism, and this one will be an example of modernization and progress. This is an electric razor, and these were kind of luxurious objects in the 70s and 80s when they began to be sold in Cuba. These were used like as gifts. The price was high. They were sold. Cuban has, and I think still have, a ration card through which people buy most of the food they consume, and until the 90s, most of the basic clothing they use in the year. So these objects were not rationed, so they were sold in what was called parallel market, which was a free market, and they had a very high price. Only those professionals who made enough money to buy them got access to these objects. We can see also the transformation of consumption through examining, for instance, these are the ration cards. This was a ration card that was used in the early 70s. I haven't dated exactly, but I'm pretty sure it's in the early 70s. It's not afterwards. And it's a booklet. It has a lot of pages and it has a lot of coupons specifying leather shoes, for instance, different kinds of shoes. And then in the 80s, the ration card, the booklet had been transformed into this simple paper with few coupons. So that tells you how the offer, how much the offer of goods from the 70s to the late 80s in this case. There are other ration cards. It was used to buy clothing and all the products that people needed for when they had a baby.
I don't think I have any other here. So they are all, this is another ephemeral objects, and that also speaks to, it connects with that, what Orosa said about the reuse of objects. This is something that, although it bloomed in the 90s, it originated, as also, as Orosa said, in previous decades. For instance, this is a container for deodorant, and people use the plastic that of the object to, for instance, do I don't know how to say it in English. Los aretes, llevaban la piececita que va detrás de los aretes, the piercing aretes, se perdía muchas veces la piececita esa y las personas tomaban ese plástico para hacer la piececita de atrás. I don't know if I should stop here or continue talking. So I think I'd rather stop and then I can answer questions afterwards. Thank you, Maria. Then we do it that way. So sorry for the this need to talk faster and be a bit stressful. But then we continue with Ryan from Bicicletear La Habana. Please, if you want to start your presentation. Hi, everyone. Good morning. Well, I will make it quick. I know that we're limited with time, so I'm gonna go fast. Well, first of all, let me thank you. Let me thank Inteligencia Colectiva for this opportunity to engage in this debate. I want to talk to you about Bicicleta La Habana and Citicleta. They're both different projects. Two different projects. And Bicicleta La Habana is simply Havana's critical mass. I don't know if you've been in any other city in the world, in like from Santo Domingo to Berlin to Pittsburgh in the United States. Once a month, an insane number of cyclists just take over the street and pedal around the city. And the goal behind it is well, first of all, to have fun, but it's to make an act of presence, to take over the city and to reach, as the name says, a critical mass. For many reasons, you know, cyclists are not very protected by, you know, say traffic laws, or they don't have a lot of safety conditions. In Cuba, that takes another level. So you guys know, we have this traumatic, special period in the 1990s after the collapse of the Soviet Union, and that meant that public transportation just simply shut down. As Ernesto was saying earlier, one of the resources that the government found was to import a big amount of bikes from China. And the bike became the main source of transportation of many people around the city. Unfortunately, people in my, let's say my parents' generation, people in their 40s, their 50s right now, they couldn't have bike rides. So the bike was not an option, but a city. And even today, bikes are connected with that idea. Just crisis. China emerged in 2015 with ideas to gather Cubans. The first event gathered only 4 people. And it was funny because at the beginning, it was mostly expats, like foreigners living in Cuba, going to this event, and the Cubans coming were invited, but the people, the locals that went to the event were confused about the meaning of it. Like, what do you mean you take a bike, you cycle around the city just for the sake of it, just for fun? Locally, this event has grown, and last year, in 2019, we organized a major event with partnership with some institutions here in Cuba, the European Union. It was called Pedalea por el Clima. It was an event in support of climate action. I think it's interesting. This event is interesting because it changes people's perspective of how to connect with the city. This idea that you have the city and you move around, but once you gather
few hundred people and start moving around, that changes people's perspective. And the textuality of that, just looking at a group of people, it has a very, very powerful, impact. I think right now there are major problems still that can be solved actually very easily with a small interventions, with pedestrianized streets, that kind of things that we don't have in Cuba. I would say that the main progress we've made is this public system of the bike sharing public system that now we have in Old Havana through the Office of the City Historian. It's very limited to that area of the city, but it shows that there's something happening. A lot of our mobility issues can be solved, as I said, with a small interventions. I want to say about what Ernesto was talking about earlier, about that, you know, the architecture of necessity, and how people connect with bikes. It's really interesting because, first of all, we don't produce them here. Right now, it's very expensive to get them, but also once they break, you know that it's a challenge to gather the pieces, the parts that they need and fix it. And just how people connect and decide to redesign their own bikes and to do things so they can make it work. It's you know, their element of that unique connection that Habaneros and Cubans in general have with bikes. There are many other elements that I could tell you, but I'm going to keep it short and then just open it for questions so we can have more time. Thank you very much, Brian. Then, yeah, I would say we are a bit late, but maybe we have how we can do it. We can do we can have time for two or three questions. Then we kind of finish the 10 to 15 minutes. We finish the official session and we still keep opening the group. And if people have time, we can stay, but already not anymore in YouTube Live. We can stay in the Google Meet and keep on talking to the people that have time. So maybe I go directly to the chat. There is a question from David Cardenas. Would you like to say to the question yourself? Should I read it? I think he's not available at the moment, Ruben. So if you want to read it to Ernesto, I think it's the best that you do now. Yeah. Okay. So from David, Ernesto, I would like to leave a question. First, thanks for the conference. It's very unusual for a talk to shed new light on a topic that you have been studying for years. And you have given today in your lecture a lot of new... That's your conversation. Sorry, I'm a bit tired. Sorry. A topic that you have been studying for years and the one you have given today will give rise to many conversations about what we do and what we have to do in collective intelligence. That said, and to get to the point, you have only spoken in passing about the role of ornamentation within that architecture of need that you taught us. You were talking about that at the beginning. You prefer not to show photos of ornamentation. That phrase had me made wonder. And once we agree with that architecture approach to necessity, what is the role of ornamentation in that architecture? Is the question. So what is the role? Could you please elaborate about the role of ornamentation in the architecture of necessity? Thanks. Yes. You know, ornament has a lot of function inside the building. It's pointing to the status of the family. It's basically trying to fit with the kind of style of the historic time of the building. And for me, I would like to talk into both sides. For me, an ornament is all the time a documentation of something that was useful in the past. Then, not every time, but
many times when you see a document, a decoration or ornamentation in the city or relate to an object, this information, this ornament is information talking about other thing, the history of the object in relation with something more. And we put an example in design. For example, when somebody decide many years ago, somebody decide to change the scissor that we know today, the classical, I'm trying to do a drawing here to explain. Wait, I don't remember how is the form of the scissor, but it's something like that. Something like that, is scissor? Okay, when somebody decide to change the solution, the technical of the principle of the object, somebody produce something that you can have in your hand, and there is no more this axle solution to cut the paper. When they put this object in the market, people don't recognize the scissor, and nobody was buying the object because people was linking the form of the last object to the function to cut paper. Then these people, this producer, decide to incorporate in the new design a point in the center to communicate to the people that this object is still a scissor. Then sometimes decoration has this function to articulate information of the past, to bring information to the in the present, into the present from the past. And sometimes it's just responding to create a status around the object or to create the connection or familiarity with the style or different things. But for example, I was collecting in Cuba and for many years registering how Cubans was doing drawings in the building, simulating stones, materials, wood sometimes, stone sometimes, marble sometimes. And for me, it was fascinating because in some way there was for them was enough to make to drawing a stone in the wall to say this house is traditional, because in the first house we the first way to we produce house in many parts around the world, in France, in Spain, everywhere, we was keeping the stone in the wall as a material to communicate how the wall is made. We can recognize the form of the constitution of the wall. Then Cubans and people in Latin America in general, and I found the same in Brazil, in Chile, everywhere, in Miami, people are simulating sometimes stone, and they simulate a stone in wood or could be any kind of not real wood, but could be a plywood or a MDF, this kind of material, you know. Then sometimes they just want to say, okay, this is a house. Sometimes it's only like that. When you put a stone, it's the same thing when people is dividing the house into parts and people put in a window and a door. Because for us, this is a house. For sure, there is a lot of solution to do that better, but people prefer to say, okay, my son is coming from the school to my house. This is my house. And when people divide the house into parts, for example, they put two new numbers and they put this was 50, this house was number 15, for example, and they put now 51 or 15A, or they put Villa Rosario, or they put all these ornaments. The only function of this ornament is to communicate this is a house. It's almost like Robert Venturi was dealing with that in Learning for Las Vegas. No, we have the first big theory about that. It was produced by Scott Brown and Venturi. In Las Vegas, but this is an ornament communicating the function of the object or the history of the connection with the style, or it's like that for me. You know, but I love to think, I like to think that the decoration is an archive, it's a documentation of something that is no more there, and we can remember now what that. When you go to any kind of material culture museum around the world, you will see many objects that maybe was a hammer, and now the hammer is a decoration. Because it's inserted inside a ritual that people say when you put the hammer in the back of the door of the house, you are doing something more. Then this object was a hammer, was an object to use to produce something, but now it's a decoration inside the house because it belongs to a ritual of this culture or the place when this object was produced, you know?
I don't know if it's clear, but. Yes, very, very much. I would like to have another question. You are talking as a hive, no? And many of the presentation of today were about the idea of collection. It's kind of a way of archiving. I wanted to ask you, Maria and Yupia, this relation, no? You, Maria, yourselves have your collection. Yupia, you were showing us a collection that is curated for who? I wanted to see, how do you see the role of the collector, so the one that collect all these things in case of kind of a very precise collection like yours, Maria, or this paquete that is curated like every week? You, Maria? Yeah, I forgot to tell that, although I began this collection as a personal research project, I became convinced immediately that it was very useful. Actually, several historians and researchers on Cuba have used some of the objects that I have in my collection for their own research. But also, because these were, Rosa's collection is a testimony to what I say, because in the 90s, the Cuban material culture changed so drastically. Most of the objects that came from Eastern Europe did not arrive anymore. A lot of capitalist objects began to be mass-produced objects, mass consumer goods began to be sold in Cuban dollar stores and underground market. And all these objects of necessity began to be repurposed or produced in Cuba. So the material culture changed very much in the 90s. These are three decades, the 60s, 70s, and 80s, are very peculiar and very different from the rest of Cuban history and Cuban material culture. So preserving that time period, it's important in itself for research, history, it's part of the Cuban history, but also for artists, movie makers, writers. You want to write a novel on placed on the 70s, and you need to know that when you went to school in the 70s, kids were taught how to write, not with a pencil. It was mandatory to use a fountain pen. So that was for a very short time period. So they needed to know how that fountain pen was, and the design and the aesthetic of this project. So who's the public of this collection? I've seen everybody who's interested in Cuban history. So if there is time at the end, I want to ask Orosa one thing, but go ahead, Yupia. Yes, well, when I just arrived to La Habana, I was began to collect a lot of objects. It's true, I have a lot of objects here in Barcelona. About the most is of plastic injection that I was more interested. But around the El Paquete, when I worked for Sandenet, my work there, like a public mediator, was trying to link my experience and my relations when I was living in La Habana with the public that was coming to the exposition in certain way. And my first experience that watching this movie with my friend there in La Habana is like a contextual experience, no? If I was anthropologist or a sociologist, it says a lot, no? All these contents that have this paquete in that time in 2016. So it's explaining a lot the characteristic that people is consuming, like entertainment consuming. But I cannot explain so far what more about that, but maybe it's answering a little your question. Yes, of course. Yes. Uy, sorry. My children just arrived at home. We have it.
Okay. Yes, it was good. There is other questions? Yes. Tengo una pregunta para ti, Ernesto. Que nos pareció muy interesante todo el catálogo que nos has mostrado de imágenes y la recolección muy valiosa. Como nos preguntamos, todas esas creaciones que surgieron del periodo especial, que están vinculadas a un periodo de muchísima carencia, imagino que, ¿no?, como sufrimiento para muchos, pese a que, o sea, hoy en día se pueden valorar, ¿no?, como un acto muy creativo, pero ¿cómo es la connotación para muchos cubanos, ¿no? O sea, quizás una cosa que ahora, ¿no?, uno dice, oh, mira qué maravilloso esto, igual para algunos no es de tan agrado seguir utilizando ese objeto porque más bien lo que quieren es desvincularse de esos recuerdos. Si puedes decir algo respecto a eso. ¿Cómo es ahora, ¿no?, cuando ya este periodo de carencia se ha quedado atrás en el tiempo? Y claro que sigue habiendo mucha carencia, pero ¿cómo es la interacción con esos objetos hoy día? ¿Siguen existiendo o hasta qué punto se han transformado? Rechazan, sí. O se rechazan, sí. ¿Es en inglés, Spanish o what? I don't. Dime. In English. Prefer English. Let me say something. I would like you are using the money that you want to pay to me to pay a translator or to buy books for people in Cuba to the students. You know, I prefer you are using this money to do something useful with that. Okay. And okay, I will explain in English and we do the shortcut to Spanish sometime. But the relation of the people with this kind of object is very complicated all the time. People was ashamed about this production. The use of the word provisional is not coming from me or from intellectual. It's coming from the people. It's normal that people in the street, they told you, no, this chair is provisional. They are hoping to have a real fan, a real chair in some moment, you know. Then it's the reason, because every time I try to say Cuban production of the 90s is not an alternative, because poverty is not an alternative. For me, the alternative is people deciding what they need, understanding what they need, and finding solution for this kind of need. This, for me, this is something important in this production. Not the material or not the quality. You know, an object of necessity don't need to be a poor object. This is something that I explain to my students everywhere. I was in France in 2002. And I was working with the students, and they was trying to replicate Cuban objects, even when I was trying to do other things with them. Something more diagrammatic, more, I'm talking about inherent displays. It's an object that is informed by the force that the object has inside. It's not something external influence the object. It's something coming from inside. One day, I was moving in Paris, walking around, and I found a trash can. It's a city trash can. And the government decided to replace or to replace the metal trash can, and they put a plastic bag. Just because this year somebody put a bomb in one of the neighborhoods of Paris, and people want to see the trash. People want to see what is inside the trash can. Then I took the bag and I went to the class and I said to the student, this is an object of necessity. Then I'm talking about that. Don't need to be a poor object. It's only an object that is very clear in the relation between the need and the solution. It's very proportional. Something happened. It's something very diagrammatic and very beautiful for me too. Then people, of course, they have shame about this production in Cuba. They don't want to see that. They in the 90s, people paint the house many times than ever. Of course, in white. The only paint that we have in Cuba was cal. And people paint the house almost every month, because they were thinking that the house paint is clean or better than dirty and without and poor. You know, they was doing a lot of action. It's not only decoration to simulate the poverty. It's sometimes trying to clean the house, to produce another, because nobody want to live inside a cave. People want, when your kid is coming back to the school, it's not going inside the cave. It's going inside the house. Then, all this, of course, many of these objects are still running around, and it's possible to find them mainly in Santa Clara,
There is a lot of very poor Provence or towns in Cuba cities still. And I traveled to the, I traveled there many, many times after the special period, even when I think the special period never finished. But these people is living still half the Cubans in Havana in the 90s. Then it's possible to find all this production still in many places. My and now we'll finish because I don't know, I know we don't have too much time, but this is connected with the idea of archive and things. I was totally aware every time that I was not collecting, no archiving, no accumulating things. I have a very conflict relation with this production too, because my mother-in-law was knocking my door many times. Can you give me back, please, my lamp? Because the blackout is now, you know, my archive was all the time very in risk to dissolve because we need to use it again in different ways. And sometimes because I was keeping the object in different ways and assembling or when I put together and changing the form for sure, you know. Then I'm trying to produce a memory, a documentation, and really, really focus on the idea of the documentation. For me, this object is talking about many things. And I'm now working about the idea of the documentary object and document objects. For me, there are two different things. When Cubans start copying Chinese objects, they are producing documentation about all this process, about all these Chinese objects arriving to Cuba, and people copying the matrix of the form of the object, and reproducing a new form from Cuba. You can see sometimes the test is inverted. Then sometimes the object say doorstop, for example, and now you can read that because it's the mirror process. They copied and they never put the letter in the right way. In my opinion, this object is producing documentation. It's a documentary object. Then that's it. I don't know if I answered the question, but... Yes, I don't know where is the people that do the question. I don't see the screen now. But. I guess so. As I know them, as soon as they don't get the answer, the question answer, they ask again. I will. Sorry, to interrupt. I would like to finish now the official session. We stay open then. So I would like to thank you, Ernesto, Maria, Consol, and Brian, for your fantastic interventions. Thank you very much, all the team organizing everything. Thank you very much to Peter Fischer, who is taking care of the streaming that was possible to see the video in YouTube Live. And yeah, it was amazing day. We will continue tomorrow. We have another session also that you can join. For outside, not too much. Thank you very much. I don't want to interrupt much. As I say, you can keep on talking. Please use the space, the digital space, to exchange your questions, opinions, etc. Lorenzo and Juanito from Show House, we will moderate it, so you don't stay alone there. You are in good hands. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, Ruben. ¿Qué quieres decir con que se acaba pero nos quedamos?